Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco muchísimo, muchísimo que nos hagan el favor de acompañarnos como cada noche a través de este canal de YouTube que se llama El Philip. Gracias y bienvenidos sean porque en este canal les cuento las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo. Gente trabajadora, gente a la que le hemos aprendido algo a la buena o a la mala, ¿no? Porque también esto de pronto se llega a dar y por supuesto que el día de hoy vamos a platicar de un personaje, bueno, a mí me trae unos recuerdos bárbaros y tremendos, que además he de decirles que en el grupo radiofónico donde yo trabajaba, llegó a trabajar también don Pedro Ferriz Santa Cruz, este personaje tan importante en los medios de comunicación. Miren, hizo prácticamente todo, ¿no? Prensa escrita, radio, televisión, el señor hizo absolutamente de todo, pero hay que decir también que dentro de las grandes cosas que hizo don Pedro Ferriz fue hablar de un tema que en esos años, bueno, lo tachaban de loco al señor y decían, ay, no, ¿cómo se le ocurre hablar de marcianos? Eso ni existe, señor chismoso. Bueno, hoy decimos, ay, señor, cuánta razón tenía. ¿Y cuántas cosas, de cuántas cosas no debió haberse enterado don Pedro Ferriz Santa Cruz? Además de eso, un hombre que, miren, como conductor de televisión, ¡ah, caramba! Bastante bueno. Incluso don Pedro, bueno, además de que hay palabras y frases que hasta el día de hoy seguimos diciendo, un mundo nos vigila todavía, ¿no? Y el premio de los 64,000, claro, fueron de su cabecita, fueron idea de don Pedro Ferriz Santa Cruz, este hombre tan adelantado a su tiempo y adelantado a su época. ¿Quién iba a decir que hoy, lejos de hablar de los Santa Cruz o de los Ferriz Santa Cruz por su trabajo, pues hablamos de puro chismerío? La verdad es que sí, pero el señor le trabajó, lo que sea de cada quien, él sí trabajó, él sí se esforzó por hacer un apellido grande, por hacer una empresa grande con su apellido. Ya lo que hicieron las generaciones posteriores, pues ahora sí que ya no le corresponde a él, mucho menos pues decirle algo o criticarlo, ¿no? Que tampoco ya no se encuentra con vida. Hoy les voy a contar toda su historia de vida, porque además de todo, fíjense que don Pedro Ferriz Santa Cruz vivió una cantidad de tragedias que dice uno, Dios mío, don Pedro, ¿cómo le hizo para aguantar tanto? De verdad, tanto, porque le fue bastante. Todo eso se lo voy a platicar hoy aquí en esta transmisión en vivo totalmente, ya que estamos en el canal del Philip, que por cierto, también este mismo contenido lo vamos a tener ya disponible en un ratito, pero en nuestro podcast, que recuerden que el podcast lo pueden encontrar en plataformas como Amazon Music, Spotify, entre muchas otras. Miren, en donde ustedes acostumbren a escuchar podcast, ahí escriban la palabra El Philip y con eso ya nos pueden encontrar, y hay más de 700 episodios que tenemos disponibles para todas y para todos ustedes sin costo alguno, y nos da muchísimo gusto poder compartirla con todos, con todas y con todos ustedes. Asimismo, también déjenme platicarles que tenemos un nuevo proyecto por parte de Pitaya. Resulta que Pitaya es esta empresa que nos ha apoyado muchísimo a la creación de los podcasts, y una persona que se une a todo este, pues ahora sí que todo este movimiento de los podcasts, es nada más ni nada menos que, pues el C4, ¿cómo no? Carlitos Jiménez, oigan, este súper reportero de Nota Roja, este muchacho que ha dado exclusivas bastante fuertes, bastante tristes, lamentables en el mundo del espectáculo, pero además, bueno, este señor, no le tuvieron que, bueno, eso se lo voy a preguntar el jueves, porque el jueves lo vamos a tener aquí en el canal del Philip. Miren, fortachón, el muchacho, lo que sea de cada quien, le entra al ejercicio, y le vamos a preguntar qué rollo cuando aquella vez que lo amenazaron, ¿se acuerdan? Que le dijeron, bueno, hasta de lo que se iba a morir, no sé si siga trayendo seguridad o ya no, pero, híjole, no le ha ido muy bien, porque obviamente al meterse tan de lleno en estos temas, claro que se encuentra de pronto con gente a quien no le agrada del todo, pues, su trabajo. Y ahí está Carlitos Jiménez, Sin Ley se llama su nuevo podcast, que lo pueden encontrar de igual manera en Amazon Music o en Spotify. Así es que se lo recomiendo muchísimo, chicas, chicos, si tienen oportunidad y les gustan de pronto estos casos que se van suscitando, principalmente
principalmente en nuestro país, en todo México, escuchen Sin Ley de Carlos Jiménez, que de verdad es una muy buena opción. Cuando tengan oportunidad, escuchen al Philip y escuchen a Carlos Jiménez, escuchen el podcast de la Gigi. Bueno, tenemos de verdad opciones muchas y todas son para ustedes con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Vámonos con mensajitos, mi querido Omar Benumea, que por cierto, hoy estrenamos video, ¿verdad, Omarcito? Tenemos nuevo video y mi querido Dani en el canal de cocina con Sabor a México. Ay, Dios mío, esta receta no es por nada, pero se me vuelve a hacer agua a la boca. Miren, a veces uno dice, ay, hice un guacamole. No. En Oaxaca, en el estado de Oaxaca, si decimos, vamos a hacer un guacamole, le tenemos que poner un buen trozo de chorizo, le tenemos que poner un buen trozo de tasajo, le tenemos que poner unos nopalitos recién cortados, así peladitos, así luego, le tenemos que poner unas tortillitas salidas del comal. No es nada más así de por hacerlo, no, hombre. Y hoy hicimos esta receta que, además de todo, es un guacamole en molcajete. De verdad que no es por nada, pero quedó delicioso y les recomiendo que también nos acompañen. El canal se llama Con Sabor a México y ahí mi hermano Elirra y Edgar Omar Benumea los esperamos a que nos acompañen cada que tenemos video, que es martes, viernes y domingo a las 6 de la tarde. El canal del Alarido es hoy a las 11 de la noche, el jueves a las 11 de la noche, totalmente en vivo, y el domingo a las 9 de la noche. Ay, hoy les voy a contar una historia. Miren, es de verdad una historia. Yo no sé, Omarcito tiene su propia historia, pero la que yo les voy a platicar tiene que ver con los ingenios azucareros que hay en muchas partes todavía del mundo. Ya ni siquiera digamos de México, pero no. La historia de verdad con la que se encontraron los trabajadores de un ingenio está buenísima y hoy se las voy a platicar. Pero bueno, eso va a ser en un ratito. Por lo pronto, Omarcito, vámonos con los saluditos. Giovanita Santana dice, hola, buenas noches a todas. Ya lista para escucharte, Philip, y te mando besos. Yo te mando más, Giovanita. Besos para ti. Aurora Granados Aguilera dice, lástima, mi bello Philip, listísima, mi bello Philip, bendiciones. Yo dije, ay, lástima, ¿de qué tú? Gracias. Dayanara Paez, dice, like número 14, esperando al Philip. Muchísimas gracias, Dayanara, te mando un beso. Eli Gómez dice, hola, Eli, te mando un besote. Diego Juárez dice, Philip, excelente noche. Gracias, mi querido Diego, también te mando un abrazo y un beso. Gracias por estar aquí. Gerardo Ruiz, saludos, Philip, saludazos, Philip. Bendiciones para ti y para todos. Mi querido Gerardo, te mando un abrazo muy fuerte también. No sé con quién estés ahí en la foto, pero también a la chica le mandamos un beso. Alicia Villa, Teresita Sánchez, querida hermanita, hola, buenas noches. Chicas, no saben cómo extrañé su buena vibra ahora que estuvimos de vacaciones. Hace mucha falta. Alejandro César dice, hola, buenas noches a todos. Gracias, Alex. Bienvenido. Y bienvenido a toda la gente que nos acompaña a través de nuestra página de Facebook, que se llama Locutor Felipe Cruz, o el Philip, así me pueden encontrar en Facebook, y ahí estamos también transmitiendo totalmente en vivo. María Rincón de dice, Philip, aquí como todas las noches esperándote. Te saluda Lourdes Rincorde desde Phoenix, Arizona. Te queremos mucho. Gracias, María Rincón de, yo te mando un beso muy fuerte. Ivonne Maribel Lozano Cabrales dice, hola, Philip, te mando un enorme beso. Son los mejores del mundo mundial. Bendiciones. Gracias, Ivoncita, te mando también un beso fuerte. Cristian Vázquez, buenas noches, Philip, qué gusto de volver a verlos. Ya los extrañamos. Ay, mi querida Cristian, nosotros también de verdad que los extrañamos y las extrañamos, chicas, muchísimo, porque nos hacen nuestra tarde y, en lo personal, mis noches. Sin ustedes, pues, ¿cómo les explico? Miren, vuelta para allá, vuelta para acá de la cama, me salí un rato a la playa, me salí un rato y no puede uno dormir porque ya es como una necesidad del tener ese contacto con ustedes, chicas. Ana Sarmiento, hola, Fili, felicidades desde Cuenca, Ecuador. Oigan, por cierto, a toda la gente de Ecuador les mandamos un abrazo enorme, enorme. Fíjense que en la tarde en el En Shock nos estuvieron comentando acerca de todo lo que está viviendo el país de Ecuador, y por la tarde, ya una vez finalizando el En Shock, empiezan a llegar imágenes a través de todas las redes sociales de lo que está ocurriendo por allá, por Ecuador. De verdad que la violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia, y lo único que les podemos decir desde México es un abrazo fuerte, un abrazo solidario, y ojalá esta ola de violencia tan terrible que se desató allá en Ecuador pare pronto, por el bien de toda la gente buena, valga la redundancia, que vive en este hermoso país, y que en algún momento, si Dios me da la oportunidad, por allá visitaré, porque dicen que es un lugar maravilloso de gente buena, y no se vale que estén atravesando y viviendo por estas cosas tan terribles. Pero bueno, pues les mandamos un saludo, les mandamos un beso, y de verdad, ojalá pronto esta situación pase. Pero bueno,
Por lo pronto, oiga, pues vamos a comenzar a platicar la historia de hoy, porque miren, de pronto hablamos de dinastías, que si la dinastía Pinal, que si los Soler, que si los no sé qué, que si los no sé cuándo. Bueno, y son dinastías que a lo largo del tiempo han trabajado en su nombre, en su marca y en su apellido, que muchos de estos apellidos son construidos a base de trabajo, de esfuerzo, de mucha lucha también. Pero fíjense que en ocasiones quienes inician estos, pues, ¿cómo decirlo?, estos matriarcados en muchas ocasiones, o estas dinastías, en la gran mayoría, las primeras generaciones son personas a las que se les recuerda por películas, por programas de radio, de televisión, por alguna telenovela. Pero a veces ya las nuevas generaciones son más recordados por escándalos, por pleitos, y ya el asunto de trabajo de los papás o de los abuelos en ocasiones se llegan a olvidar. Miren, hablando del apellido Ferriz, ¿no? La familia Ferriz, híjole, miren, la historia de don Pedro, el patriarca, el mero mero de la familia, de verdad que es una historia tan interesante que hoy se las voy a platicar. Y desafortunadamente, al día de hoy, en este 2023-24, si conocemos y sabemos de la familia Ferriz, es a través de los escándalos del nieto, ¿no? De Pedro Ferriz Híjar, que cada vez, desafortunadamente, y se los digo desafortunadamente, porque yo no dudo en que el señor tenga su talento, yo no dudo en que el señor pueda ser un buen comunicador o un buen periodista, pero ha enfocado más su carrera, Pedro Ferriz Híjar, en los escándalos, en situaciones en que si te demando, me demandas, me dijo, te dije, le dije, nos dijimos, y pareciera que cada vez que este muchacho habla o, bueno, ya no es tan muchacho, ¿verdad? Habla o escribe, se hunde cada vez más. Miren, de entrada, Pedro Ferriz Híjar no tiene relación con su familia. Dicho por él, porque ni siquiera lo estamos inventando. Los problemas de Pedro Ferriz Híjar con su familia los ventila a través de las redes sociales. Y es penoso. Yo no me puedo imaginar a un don Pedro Ferriz Santa Cruz, a su abuelo, peleando de esa manera a través de los medios de comunicación. No sé, muy probablemente no lo hubiera hecho el señor, porque creo yo que era de otro código postal, don Pedro Ferriz Santa Cruz, el abuelo. Fíjense que además, este muchacho, Pedro Ferriz Híjar, que él mismo lo ha aceptado, que ha vivido sumergido en los vicios, en los excesos, en las drogas, y de verdad, ojalá algún día retome su camino y pueda hacer algo importante e interesante en su vida. En el caso de su papá, de Pedro Ferriz Híjar, hablando de don Pedro Ferriz de Con, claro, un extraordinario comunicador, a mi gusto, a mi manera de ver, me parece un personaje a quien por lo menos ver un noticiero con él me agrada. Me gusta con el papá de él, ¿no? Con Pedro Ferriz de Con. Pero fíjense que también ha tenido sus buenos escándalos. Recordemos que a Pedro Ferriz de Con lo agarraron con las manos en la masa, con una muchachita, aparte muy jovencita, de grupo MBS, ¿no? Cuando él colaboraba en esa estación, teniendo él a su esposa. Y recordemos que en aquel momento Pedro Ferriz de Con quería ser presidente de la República. Él aspiraba a ser presidente. Y mucha gente le decía, a ver, señor, si no le puede ser fiel a su esposa, ¿cómo le va a poder ser leal a un país? No invente. Y se lo agarraron de bajada. Una cosa de verdad terrible, porque además todos estos líos y todos estos pleitos de la familia Ferriz como que sin pudor alguno salen a través de las redes sociales, lo cual de verdad que es algo muy, muy, muy triste, porque de verdad que el apellido, creo yo, pues que merece un poquito más de respeto. Pero fíjense que el apellido Ferriz no toda la vida fue sinónimo de escándalos, de estar peleando con medio mundo, de demandas y de todo eso. No, hubo un Ferriz que sí trabajó. Que sí trabajó y mucho, y se hizo un gran nombre en los medios de comunicación. Tanto que frases como "un mundo nos vigila" o "el gran premio de los 64,000 pesos vienen a nuestra mente recordando a este personaje. Y me refiero a don Pedro Ferriz Santa Cruz. Fíjense nada más, este señor que, bueno, nació hace aproximadamente, ¿qué podemos decir?, unos 103 años, imagínense nada más cuánto tiempo ya, ¿no? Él, de hecho, nació en Piedras Negras, allá en el estado de Coahuila.
pues prácticamente a él lo conocimos por sus trabajos como periodista, como presentador de televisión, como locutor, como escritor, como investigador y como pionero tanto en la radio, pero también en la televisión. La historia de él es muy interesante y es muy bonita. Fíjense ustedes que el papá de don Pedro Ferriz Santa Cruz, aquel señor, que aparte un vocerrón de don Pedro, y nos quitamos el sombrero, claro que sí, por él. Fíjense que fue hijo de un ferrocarrilero. Estamos hablando de la época de la Revolución Mexicana. Y resulta que este señor, don Pedro Ferriz Monroy, el papá, ahora sí que podríamos decir el abuelo de Pedro Ferriz, no, el bisabuelo de Pedro Ferriz Híjar. Fíjense ustedes que era, además de todo, un líder sindical ferrocarrilero. Ese era pues prácticamente a lo que se dedicaba. Él estaba casado con doña Luisa Santa Cruz Pichardo. Resulta que ella era una profesora de primaria. Imagínense a los dos, ¿no? Norteñotes de allá del meritito Coahuila. Ella, una mujer muy, muy, muy guapa. Ellos se casaron y tuvieron dos hijos. Pero fíjense ustedes que cuando iban a ser su segundo hijo, que en este caso fue Pedro Ferriz Santa Cruz, pues la familia estaba en crisis. Y estaba en una crisis económica terrible. ¿Por qué? Porque don Pedro papá, el señor ferrocarrilero, fíjense que se puso en aquellos años a darle su apoyo como líder sindical a un movimiento de huelga que se hizo en favor de los ferrocarrileros. Y entonces eso no le gustó para nada al gobierno, pero para nada, para nada. Y entonces lo que hizo fue, una vez que termina la huelga, despedir a toda aquella gente que estuvo metida en el asunto de la huelga de los ferrocarriles. Y don Pedro, que en aquel momento pues acababa de nacer su segundo hijo, que fue Pedro Ferriz Santa Cruz, imagínense nada más encontrarse sin trabajo en un país en donde además con esta situación de la revolución, pues era muy, muy, muy inestable. Mientras él se fue, buscaba trabajo y se daba cuenta que no encontraba en lugares cercanos, poco a poquito fue yéndose más lejos y más lejos y más lejos, hasta que pues ya no pudo regresar a su casa. Entonces le dejó encargados a su esposa y a sus hijos, a su propio suegro. Entonces resulta que le dijo, oiga, pues don papá suegro, ¿no? Don Francisco Santa Cruz. Le dijo, pues ahí le encargo, por favor, a mi mujer y le encargo a mis hijos. Este señor, don Francisco Santa Cruz, era un trabajador de aduanas. Y fíjense que él se queda con la familia de Pedro Ferriz, se queda con todos ellos, bueno, con los niños, y se queda, pues obviamente, con su hija. Bueno, él es quien le da esta, pues como figura paterna a los niños, pero además obviamente quería muchísimo, muchísimo a su hija, ¿no? Pues a final de cuentas, el suegro sabía que el yerno se había ido y no porque quisiera, sino porque pues la necesidad obligado a mudarse muy lejos. Mientras el señor Francisco, mientras don Pancho, pues se encargaba de la crianza de los niños, un día agarra a su nieto Pedro Ferriz Santa Cruz, chiquillo, el chamaco, ¿no? Y entonces le dijo, oye, hijo, fíjate que pues vino la feria al pueblo, vamos, ¿quieres que te lleve? Y Pedro Ferriz Santa Cruz, bien chiquito, ¿no? Pues dijo que sí. Sí, 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 abuelito, vamos. Bueno, te vas a subir a los caballitos y te vas a subir a las tacitas y luego a la rueda de la fortuna y no sé qué, no sé qué. Llegando a la feria, se dan cuenta que iba a haber un espectáculo y este espectáculo lo iba a dar un ilusionista, un mago que iba a hacer, pues ya saben, ¿no? Los trucos de las cartas y todo esto. Y entonces había una fila para comprar boletos que todo el mundo dijo, debe ser muy bueno el ilusionista. Pues Pedro Ferriz Santa Cruz, siendo muy chiquito, dijo, abuelito, yo quiero ir. Llévame y llévame y llévame y llévame. Necio, necio, necio. Bueno, eran por ahí de las 4:30 de la tarde cuando vieron este anuncio. El espectáculo iba a comenzar a las 7 de la noche. Entonces dijeron, no, pues sí, sí nos da tiempo de formarnos, comprar el boleto y pues a ver qué pasa. Compran los dos boletos. Entonces, para eso, a la hora que compran los boletos, ya eran como las 5 de la tarde, estuvieron ahí como media hora formados. Las 5 de la tarde y los dejan meter a la carpa. Entonces, resulta que de ahí, pues dijeron, es a las 7 el espectáculo, pues nos esperamos un ratito, ¿no? A ver a qué empiece. Oigan,
pues 15 minutos, 20 minutos y nada, y nada, y nada, y nada. Se dieron las 7 y dijeron, ahora sí, ya va a salir el mago, ya va a salir el ilusionista, ahora sí ya todo va a estar súper bien. Los niños estaban muy emocionados. De repente, pues no veían que se abriera el telón, no veían que se prendieran las luces y los chamacos ya estaban desesperados. 7:20 y el mago nada más nada. 7:30, bueno, a las 7:30 los papás o los abuelitos ya estaban hartos porque decían, vámonos, ¿no? Ese señor no va a llegar, que nos regresen el dinero, pues nada de nada. 8:00 y el bendito mago no llegaba. Bueno, ya todo mundo estaba vociferando, todo mundo ya estaba, pues imagínense ustedes, diciéndole hasta de lo que se iba a morir al pobre mago. 9:00, ¡ay! Entra con su batea de babas el mago, ¿no? Como si nada, hagan de cuenta que ni siquiera perdón, disculpen, nada, nada, nada. El mago entró como Pedro por su casa. Y entonces, cuando entra, llega la rechifla. Todo muy, imagínense todo lo que le debieron haber chiflado al pobre mago, ¿no? Pues sí, debe ser. Y entonces resulta que el mago les dice, a ver, ustedes tranquilos, pues ¿qué les pasa? ¿Cómo que qué nos pasa? Pues si nada más ve la hora, tú dijiste que a las 7 y ya tenemos aquí 2 horas esperándote y tú no puedes salir. A ver, momento. En el boleto dice que a las 7:00, ¿cierto? No, pues que sí. Vean sus relojes. En esos años no había relojes de pulso, ¿no? Así como el que traigo. No, eran relojes, ¿se acuerdan ustedes de estos de ferrocarrilero que venían con cadena? Entonces saca la gente sus relojes de cadena para ver la hora. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que en los relojes de la gente, el reloj marcaba 7:00, no 9:00, como toda la gente estaba consciente y estaba segura que ya eran 9:00, no, decía 7:00. Todo el mundo se quedó impactado porque no daban crédito, todos estaban conscientes que ya eran 9:00, cuando en realidad eran 7:00. Ese momento del reloj, del mago, de haber vivido algo inexplicable, fue lo que a Pedro Ferriz Santa Cruz, siendo pequeñito, le voló la cabeza literalmente. Fíjense que desde ese momento, Pedro Ferriz Santa Cruz se apasionó con todo lo que tenía que ver con los temas inexplicables, paranormales, de extraterrestre, todo lo que tenía que ver con algo que no fuera tan fácil de explicar. Pedro Ferriz Santa Cruz, siendo niño, dijo, yo quiero saberlo todo, quiero leer todo, quiero informarme de todo. Desde ese momento, eso fue lo que cambió su vida. Bueno, pasa el tiempo y de repente su papá regresa y les dice que pues sí iba a volver a trabajar, pero ya allá en Coahuila, pues ya no iba a poder hacerlo. Entonces, que se tenían que mudar hacia la Ciudad de México, al Distrito Federal. Es aquí en el Distrito Federal donde sus papás lo meten a la primaria, a Pedro Ferriz Santa Cruz. De hecho, fíjense que estudió en una primaria que se llama José Vicente Villada. No, a mí me suena mucho, la verdad no sé dónde está, pero sí me suena mucho, sobre todo cuando Omar, recordarás que íbamos en las camionetas de regalo de regalos de la estación a dejar discos e íbamos mucho afuera de esta primaria, José Vicente Villada. Bueno, pues ahí entró a la primaria don Pedro Ferriz Santa Cruz, claro, siendo todavía un niño. ¿Qué era lo que hacía en sus horas de recreo, cuando tenía tiempecito y todo? Fíjense que mientras los chamacos, sus compañeros, estaban jugando al fútbol, al bote pateado y todo esto, Pedro Ferriz compraba o le pedía a su papá y a su mamá que le compraran libros de Julio Verne. Fíjense, Julio Verne y todas estas historias fantásticas, ¿no? De Julio Verne, viaje al centro de la Tierra. Bueno, es estos libros tan buenos y tan bonitos. También le gustaba mucho leer esta historia de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que bueno, ya sabemos todo, hasta película y, ¿no? De todo esto. Fíjense que era lo que básicamente hacía Pedro siendo niño, siendo muchachito. Ahora, llegó un momento en el que de tanto leer y leer y leer, él decía, pues es que ya no hay otra cosa que me pueda sorprender. Y fíjense que cambia su afición de leer hacia escuchar la radio. Sobre todo que en México, pues en esos años, la radio apenas empezaba. Miren, si no estoy mal, por aquella época, la única estación de radio que existía era la XW.
la voz de la América Latina. Y entonces todo se hacía en vivo, comerciales, música, locutores, todo era en vivo, ¿no? Porque pues no había cintas, no había grabación. Y fíjense ustedes que Pedro Ferriz, Santa Cruz, siendo muy chavito, él se apasionaba tanto con la música que pasaban en la XCW, con las voces de los locutores. Trabajar en la radio. Él no sabía qué, no sabía de qué, pero sí sabía que en algún momento él iba a estar detrás de un micrófono. Y vamos, estamos hablando de la época en la que ni siquiera todo el país o toda la gente tenía un aparato radiofónico. No, era la época en la que eran privilegiados aquellos que podían escuchar la radio que sonaba en aquellos años en México. Bueno, pues cuando estaba en su casa, Pedro Ferriz, fíjense, estando en su casita, de repente agarraba un bolillo, un pan, así un pan de esos de bolillo, en México, uy, ¿para qué no los usamos? Bueno, en la Ciudad de México hacemos tortas de tamal, hacemos tortas de chilaquiles, hacemos tortas de todo, bueno, tortas de tortas hacemos en México, ¿no? Pues agarraba Pedro Ferriz Santa Cruz un bolillo, le clavaba un tenedor y entonces hacía como si fuera su micrófono y empezaba, estamos aquí, la XCW, bienvenidos a todos. Y él se sentía locutor siendo niño, siendo chamaco, él jugaba a que era un locutor, ¿no? Que el bolillo era su micrófono. Él decía, yo no sé cuándo, pero en algún momento voy a estar ahí. Él hizo su primaria, hizo su secundaria. Y estando en la preparatoria, Pedro, que ya era un muchacho, ya era Pedro Ferriz Santa Cruz, ya era un jovencito, fíjense que de pronto iba mucho a una estación de radio que se llamaba la XLA. Creo que ya la XLA ya no existe, creo yo. Y durante, yo la XLA la llegué a escuchar aquí en la Ciudad de México, pero como música, no instrumental, música clásica. Era lo que tocaba la música, la estación XLA, que perteneció a Grupo Imagen, pero no a este Grupo Imagen, a otro Grupo Imagen que fueron los anteriores dueños y que tenían estaciones como Radioactivo, Pulsar FM, y tenían justamente la XLA. Bueno, pues resulta que en esa estación de mucha tradición, de muchos años, entra a trabajar a sus 18 años Pedro Ferriz Santa Cruz, ¿no? En la Radio Metropolitana. Y resulta que ahí comienza, pues, a hacer sus pininos. ¿Y por qué les digo sus pininos? Porque obviamente no le dieron un programa, obviamente no producía ningún programa. Él entra prácticamente a empaparse de toda la información de lo que era una estación, de lo que tenía que hacer y cómo generar, pues, obviamente, una audiencia. Ya posteriormente, fíjense que entra a trabajar a la XEX, y ahí sí es donde ya don Pedro tiene, pues, ¿cómo decirlo?, un espacio para él, y ya entra a trabajar de una manera profesional. Ahí sí es en esta estación donde él primero comienza escribiendo guiones, porque hoy por hoy la improvisación es un arte maravilloso en el cual, pues, ya no necesitamos de un guión propiamente, pero hace muchos años, sí. ¿Por qué? Porque hace muchos años estaba mucho más regulado todo lo que tenía que ver con las comunicaciones. Había una secretaría que, pues, supervisaba todos los contenidos y obviamente había que evitar malas palabras, pero también distorsionar el lenguaje. Entonces, eran muy cuidadosos los concesionarios de las estaciones y por eso es que se trabajaba con guiones. Pasan los años y hoy que ya no se pide una licencia de locutor, hoy que ya cualquier persona puede tener acceso a un micrófono, pues se desvirtúa mucho el lenguaje y ya no se ocupa un guión. Ya los guiones pasaron de moda. Pero en esos años, por lo menos en los noticieros, hoy se siguen usando. Creo yo que es en lo único. Fuera de ahí ya todo es improvisación. Bueno, pues resulta que Pedro Ferriz Santa Cruz comienza a escribir estos guiones. Y fíjense que al ver los dueños, que en realidad este muchacho tenía como con qué, empezaron a darle programas de radio. Más allá de la tierra se llamó uno de esos programas, El Hombre de la Calle y Vidas Sucesivas. Fueron algunos de los programas con los que inició, pero fíjense, tenía 18 años, pues estaba bien chavito, ¿no? Cuando va pasando el tiempo, él logra entrar a la universidad y entró a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Filosofía y Letras. Estamos hablando de por ahí de finales de los años 30. Bueno, pues resulta que
De la nada, fíjense ustedes, ¿eh? De la nada, un buen día estaba en su casa con su mamá. Para ser exactos, era el año 1938 y fue un 15 de noviembre. Resulta que ese día, Pedro Ferriz Santa Cruz, como todas las mañanas, se despide de su mamá para irse a la escuela. Su mamá le da la bendición y fíjense que después de irse Pedro a la escuela, le avisaron que su mamá había muerto de la nada. O sea, en la mañana él salió, le dio un beso, ella le dio su bendición y en cosa de horas la señora había fallecido. Fíjense nada más. Después de algún tiempo, Pedro se enteró que su mamá estaba enferma de cáncer, pero en aquel momento, pues obviamente no estaba enterado y para él fue algo que lo llevó a la depresión total porque no se lo esperaba, porque además de todo, su mamá, doña María Luisa, era una mujer muy joven, muy, muy, muy joven, pero Pedro también lo era. Y entonces, pues no le queda de otra más que continuar con su vida. Y siendo muy jovencito, a los 18 años, conoce por primera vez la tragedia, una tragedia además de todo terrible de haber perdido a su mamá de esa manera. Bueno, él continúa con su vida. Y llegando el año de 1945, fíjense que conoció a una mujer que le impactó desde el momento en el que la vio. Una mujer llamada Guillermina de Con. Guillermina Mina le decían. Y fíjense que de ella se hizo prácticamente novio en cosa de semanas y posteriormente se casa con ella en 1945. Con ella tuvo a sus hijos. De hecho, fíjense que Guillermina fue la pareja de don Pedro de toda la vida, de toda la vida. Obviamente esto nos habla de un Pedro Ferriz Santa Cruz en donde no conoció los escándalos y si los conoció, vaya manera de disimularlos, de cubrirlos, porque no nos enteramos, ¿no? Y lo que sí supimos es que estuvo con su pareja toda la vida. Bueno, sus hijos, Gabriela o Kiki y Pedro Ferriz de Con. Bueno. Pues resulta que Pedro Ferriz Santa Cruz era un hombre muy exitoso en la radio, muy, 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 muy exitoso. Tanto que fíjense que de repente, en el año 48, él se casa en el 45, y en el año 48 le proponen unirse a un personaje para crear un programa igual de radio, pero pues obviamente con una gran proyección. Este personaje del que les hablo es nada más ni nada menos que Daniel Pérez Arcaraz. Y ustedes dirán, ¿quién es? Bueno, posteriormente, claro que en la televisión nos enteramos quién fue Daniel Pérez Arcaraz y estaba otro muchacho llamado Raimundo Muciño. Los tres, fíjense que arman una revista de radio, es decir, un programa de variedades, un programa que tenía secciones, que hablaban de todo un poco, y resulta que esta revista o este programa comienzan a llenarlo, pero miren, de anuncios que si no vendían una cosa, vendían otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y obviamente todo es negocio, todo absolutamente es negocio. Y gracias a ese programa que comienzan a, pues, ¿cómo decirlo? Pues que comienzan a llegar, fíjense que Daniel y Pedro fueron llamados a la televisión, Daniel Pérez Arcaraz y Pedro Ferriz Santa Cruz fueron llamados a la televisión, que en aquellos años ni siquiera existía Televisa. Y les dan un programa llamado El Club del Hogar. Sí, el mismo donde estuvo Paco Stanley, Madaleno, bla, bla, bla. Bueno, muchos, 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 ¿no? Para aquel momento era 1951. Y resulta que, fíjense que así como en la radio, Pedro Ferriz Santa Cruz lo hacía todo en vivo, no había cintas, no había grabaciones, no había nada. En la televisión era exactamente lo mismo, lo mismo. De hecho, como no existía Televisa, ni siquiera existía un foro como tal para hacer el programa. La empresa que se encargaba de hacer estos programas rentaban un piso, creo que era el 17, si no estoy mal, en el edificio Moro de la Lotería Nacional. Este edificio que está sobre la calzada o la avenida Bucareli y Paseo de la Reforma, que es un edificio así como de, pues, ¿cómo poder decirlo? Como una torre, hagan de cuenta, ¿no? Y entonces, en ese edificio es donde se rentaban estos espacios para poder grabar los programas. Bueno,
El programa en realidad fue un trancazo y fue un exitazo. Uy, miren nada más. Ahí estaba la Torre del Caballito, mal si es cierto. Ahorita ya está esa cosa de amarilla, ¿no? Que le pusieron. Pero antes estaba el Caballito de Tolsa, fíjense nada más. Y ese es el edificio moro de la Lotería Nacional. Bueno, pues resulta, gracias Omar, está bien bonita tu imagen. Oigan, pues resulta entonces que Pedro Ferriz estuvo 3 años ahí. ¿Y saben por qué? El programa era exitoso. Vendía mucho, mucho, muchísimo. Pero de repente, un día, don Emilio Azcárraga Vida Urreta, el mero mero, el patrón, manda llamar a don Pedro Ferriz Santa Cruz. Y le dijo, a ver, tienes dos opciones. Una, o continúas como payaso en el club, o te vuelves un comentarista serio de noticias. Tú decide, porque ¿qué crees? Hay un patrocinador muy bueno que quiere hacer un noticiero. Es General Motors. Imagínense nada más que empresa. Y ya tengo al otro conductor, el Guillermo Vela. Pero, pues ahora sí que si tú quieres quedarte en el Club del Hogar, estás en tu derecho y yo ahí te dejo. Nada más si te digo que la gente, pues, no, de ahí no te va a bajar. En cambio, puedes hacer una carrera muy importante como periodista, como comentarista de noticias y comentarista serio. Pues era una oferta muy tentadora, porque por un lado era hacer algo diferente, algo distinto, pero además Pedro Ferriz Santa Cruz era un hombre de retos, que no porque ya hubiera logrado estar en radio, ahí se quedó. No, él siempre iba por más, iba por más, iba por más. Pues total, decidió salirse del programa más exitoso de la televisión para empezar un nuevo reto haciendo su noticiero, que de hecho, quien redactaba las notas para ese noticiero, el de General Motors, era nada más ni nada menos que don Jacobo Zabludovsky. Ustedes imagínense, mucho antes de 24 horas. Pues don Pedro Ferriz Santa Cruz ya era muy conocido, muy, muy, muy conocido. Pero fíjense que era más conocido por su humildad, por su sencillez, por ayudar a la gente de su staff o a la gente que no conocía, pero que sabía que estaba en alguna necesidad, que por la fama. La fama era algo que no le hacía tanto ruido. Lo que a él siempre le gustó fue convivir con todo tipo de personas. Yo no me imagino a don Pedro Ferriz Santa Cruz diciéndole, eres un hijo de tanto, como lo hace hoy su bisnieto, ¿no? No lo creo. Su nieto. Yo no creo que haya sido de esta manera. Un hombre, además, bastante, bastante educado. Bueno, imagínense cómo era de querido don Pedro Ferriz Santa Cruz, que fíjense que cada que él salía de su noticiero en las noches, aquel noticiero de General Motors, cada que salía del foro en donde hacían las noticias, siempre se encontraba a un muchacho flaco, muy, muy, muy flaco, alto y con acento extranjero. Y este muchacho flaco, alto, tenía una lata así de como de refresco, pues sí, una lata de refresco, y salía así agitándola, ¿no? Don Pedro, le decía, coopérese para la causa, ¿no? Y don Pedro se metía las manos en la bolsa y sacaba una moneda de 5 pesos y se la daba. Gracias, gracias, decía este muchacho, ¿no? Eso era todos los días, todos los días. De repente un día, pues don Pedro se entera que ese muchacho ya no estaba. Ay, pues, ¿qué le pasó a este muchacho flaco y alto, no? ¿Quién sabe para dónde se fue? Oigan, no, al ratito, pues, él que daba las noticias, imagínense, fue de los primeros en enterarse. Este muchacho, desde México, estaba planeando un movimiento, una revolución en su país. Era nada más, nada menos que Fidel Castro. Fíjense nada más. Y don Pedro Ferriz Santa Cruz, sin quererla, pues colaboró para la revolución de allá de Cuba. Fíjense nada más lo que quién iba a saber, ¿verdad? Ay, don Pedro, si hubiéramos sabido, lo hubiéramos dicho. Pero bueno, oigan, pues resulta entonces que a ese nivel, don Pedro era querido y era conocido y no necesitaba guardaespaldas ni nada. El señor pues andaba paseándose por todos lados sin mayor problema. Bueno, pues él estaba muy preparado, además, en la universidad. Pero fíjense que a lo largo de toda su trayectoria de trabajo, él se siguió preparando. Y de hecho, terminó también una carrera como profesor de historia, independientemente a lo que ya había estudiado. Bueno, de repente,
Pues ya que había logrado consolidar un nombre con Pedro Ferriz Santa Cruz en la televisión y que la gente ya lo ubicaba muchísimo, nuevamente el patrón, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, lo selecciona para conducir un programa que de hecho este programa es se originó en Estados Unidos. Después se hizo la versión en México para radio y posteriormente hicieron la adaptación de radio para hacer la versión del premio de los 64 mil pesos en la versión mexicana para la televisión. Al principio, fíjense que se había pensado en Daniel Pérez Arcaraz y en Pedro Ferriz Santa Cruz para conducir este programa, porque la gente los quería a los dos, pero ya después decidieron los ejecutivos, bueno, es que los ejecutivos decidió el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta que en realidad solamente fuera Pedro Ferriz Santa Cruz. Bueno, pues fíjense que lo mandan a llamar. Cuando lo mandan a llamar y le exponen de lo que se trataba el programa, qué era lo que iba a hacer, todo, todo, todo completito, don Pedro dijo, está bien, sí lo hago. Solamente les tengo pues una petición, una nada más. Y dijeron, pues, díganos, usted diga qué es lo que necesita y adelante. Quiero ganar 2,000 pesos por programa. Ah, pues casi se nos infarta don Vidaurreta. Miren, pues dijo, no, ¿cómo crees? Ese es el sueldo de un mes de uno de mis ejecutivos. No me pases a fregar, ¿cómo crees que 2,000 pesos por programa? No, 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 no. Y dijo, ah, sí, pues dígale a un ejecutivo entonces que lo haga, porque pues yo, la verdad, no. No, yo es lo que valgo, ¿no? Y usted me enseñó a cotizarme, entonces ahora no se me ande quejando. Y fíjense que no, no lo hizo, dijo don Pedro, pues no. Y entonces el patrón pues dijo, a ver, pues entonces tráiganse a alguien que nos cobre menos, alguien que no tenga tanta experiencia, que no quiera cobrarnos tanto, y el elegido, y les va a sonar el nombre. Fue un muchacho llamado Carlos Albert. Fíjense que Carlos Albert, que al día de hoy, y sobre todo la gente que le gustan los deportes, lo ubicamos como un comentarista deportivo de los de la vieja guardia. Hoy ya Carlos Albert, pues tiene sus años. Pero en aquel momento estaba tan chavito, estaba tan jovencito, que le dijeron, pues mira, te damos 100 pesos y conduce el programa. Y no le quedó de otra más que aceptar a Carlos Albert. Pero resulta que, pues el programa no dio una. Digo, Carlos no tuvo la culpa. A final de cuentas, era inexperto, la gente no lo conocía, le estaban dando una gran oportunidad. O sea, no, realmente pues, no, no pudo hacer nada. Ni duró. Más tardaron en contratarlo que en lo que Carlos ya estaba fuera. Pues no les queda de otra que volver a llamar a don Pedro Ferriz. A ver, Pedro, ¿qué quieres? Otra vez, ¿no? Pues viene la pregunta y él dijo, yo no tengo más peticiones, lo único que quiero es que me respeten lo que estoy pidiendo. 2,000 pesos por programa, ¿les gusta? ¿No les gusta? ¿Me quedo? ¿No me quedo? ¿Qué hacemos? Pues le tuvieron que doblar las manos y dijeron, está bien, quédate y tú lo haces. Obviamente esos 2,000 pesos los recuperaron con un anuncio, o sea, tampoco es que haya dejado pobre a la empresa, no, 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 no. ¿Por qué? Porque Pedro Ferriz vendía en aquel momento prácticamente todo, 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 todo. Ahora, fíjense que aunque el programa fue éxito total, éxito rotundo, pues no duró tanto, fíjense que duró solamente 4 años. Durante todo ese tiempo, tanto siendo conductor de noticias, redactor de noticias, conductor de los 64 mil. Fíjense que durante todo ese tiempo, don Pedro Ferriz Santa Cruz nunca dejó de interesarse por los temas inexplicables, por los temas paranormales. Para él era algo que le sorprendía mucho y que además de todo le gustaba, le fascinaba muchísimo. Entonces él comenzaba a hacer investigaciones sobre los avances que tenía la ciencia, sobre todo en la exploración del espacio, ¿no? Cuando dicen que viajó el hombre a la luna, hay quienes dicen que eso nunca sucedió, pero para él eran o fueron eventos bastante, bastante importantes que marcaron la vida y la existencia de don Pedro Ferriz Santa Cruz. Bueno, se obsesionó tanto, 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 que lo que él quería, fíjense nada más, era encontrar pruebas irrefutables de que existían los ovnis, la magia, la telepatía. Todos estos temas era algo que a él simplemente le apasionaban. Y fíjense ustedes que al hacerlo público y de pronto mostrar su interés, que él quería saber hacer. Y a burlas no solamente de sus compañeros, de sus colegas,
el mismo público que ya le tenía una credibilidad, que ya le tenía una confianza, comenzaron a burlarse de él. Y es que hagan de cuenta que de repente don Pedro, así muy serio como era él, muy, muy, muy serio, de repente empezaba a decir, a ver, vamos a hablar de la estrella de Belén, ¿no? Por ejemplo, ahora que acaba de pasar la Navidad. La estrella de Belén, decía don Pedro, en realidad ya era una estrella, era un ovni que iba, guiando a los Reyes Magos, ¿no? Y entonces la gente decía, no puede ser que un hombre tan preparado, tan estudiado, venga a decir este tipo de cosas. Para mucha gente, decían que las explicaciones o que las teorías que tenía don Pedro eran de locura, que no eran de una persona que estuviera bien de sus facultades mentales, ¿no? Don Pedro comienza a hablar su frase tan icónica que es la de un mundo nos vigila, y para mucha gente esa frase se nos quedó durante prácticamente toda la vida, ¿no? Pero fíjense que misma Televisa se burlaba de don Pedro. En esa época recién empezaban a salir también los polivoces, y los polivoces tenían un sketch del mundo nos vigila, hacían su parodia burlándose obviamente de don Pedro. Y cada que pasaba el tiempo o conforme iban pasando los tiempos, fíjense que la gente se iba dando cuenta que en realidad así, tan descabellado el hecho de que pudiera haber vida en otros planetas, no sonaba ya tan descabellado. Poco a poquito nos íbamos dando cuenta que en realidad esto sí podía ser posible, ¿no? Y cada vez más personas se fueron interesando poco a poquito en el tema ovni, poco a poquito. Bueno, imagínense que llega el punto y llega el momento en el que de repente don Pedro, un día muy tranquilo en su casa, recibe una llamada nada más ni nada menos que de la NASA, y recibe esta llamada para que llevara todas las investigaciones que él había hecho acerca de la vida en otros planetas, para que fuera a exponer, para que tuviera ponencias allá en la NASA acerca de este tema. Entonces, imagínense, algo que pues para muchos sonaba como a chiste, para don Pedro en realidad sí era algo bastante, bastante pues real, y además él defendió esta historia y esta teoría durante toda su vida. ¿Quién iba a decir que ahora en el año 2024, bueno, ya nos hemos enterado que la misma NASA ha desclasificado documentos, que la NASA ha aceptado que, si bien no se sabe si hay vida o no hay vida inteligente, si han habido avistamientos de qué o de quién, quién sabe? Pero es algo que al día de hoy ya lo podemos hablar con toda normalidad y naturalidad, y ya nadie nos va a decir locos. En la época de don Pedro era totalmente distinta, totalmente diferente. Fíjense que el hecho de que don Pedro Ferriz Santa Cruz tuviera este tipo de gustos hacia lo inexplicable y hacia las cosas que no son tan fáciles de explicar y de entender, hizo que comenzara también a tener problemas incluso en el gobierno. Fíjense ustedes que don Pedro Ferriz en algún momento se convierte en una referencia en los medios de comunicación. Él era, ¿no?, ya una persona muy, muy, muy conocida. De hecho, cuando entra al poder don Adolfo López Mateos, expresidente de México, lo contrata para que se convierta en la voz del gobierno, es decir, en la voz institucional del sexenio de López Mateos, ¿no? Y a partir de ahí, don Pedro Ferriz Santa Cruz se convierte en un hombre muy cercano a los políticos de aquel entonces. Incluso, fíjense que cuando él estudió en la universidad, quien fue su compañero de clases en la universidad fue don José López Portillo, quien después se convirtió en presidente también de México. Bueno, pues resulta que, por cierto, ahora que hablamos de José López Portillo, cuando entra al poder y como conocía a Pedro Ferriz Santa Cruz, fíjese que le dijo, oye, yo sé que estás muy ocupado en la cuestión de tus programas y todo esto, pero te quiero hacer una propuesta que no vas a poder desaprovechar. Te quiero dar la dirección de Notimex, esta agencia de noticias que pertenece al gobierno, y además te quiero dar la dirección del Canal 13, que en aquellos años, pues olvídenlo, no pertenecía a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Al tío Rich. Bueno, pues era una oferta muy tentadora para don Pedro, que dijo, va, me la juego, ¿no? Director de noticias en Notimex, bueno, director general de Notimex, y además director del Canal 13, un puesto que, bueno, yo creo que ya lo hubiera querido cualquiera en este y en cualquier otro momento.
Ya en el Canal 13 es cuando don Pedro Ferriz Santa Cruz le da trabajo, no nada más a gente como Javier Solórzano, como Carmen Aristegui, además también le da trabajo a su propio hijo, a Pedro Ferriz de Con. Fíjense que todo iba bien porque con José López Portillo era pues su gran amigo de la escuela, entonces lo conocía de toda la vida, pero con quien no tuvo una buena relación y sobre todo por estos temas escabrosos o inexplicables, fue con Margarita López Portillo, la hermana de José López Portillo, expresidente de México. ¿Y por qué o en qué le afectaba el que no tuviera buena relación con ella? Le afectaba en que Margarita era la directora de RTC, de Radio, Televisión y Cinematografía. Ella era la mera mera y la que dictaba quién sí, quién no y por qué, ¿no? Entonces comienzan a haber tantas fricciones y tantos problemas que fíjense que durante mucho tiempo aguantó don Pedro Ferriz Santa Cruz estando ahí. Incluso regresa a la pantalla, pero ahora del Canal 13, haciendo un programa muy parecido a la pregunta de los 64,000, pero ahora eran las 13 preguntas del 13. Y se llevó a mucha audiencia en aquellos años que nadie veíamos el Canal 13, pero estando don Pedro, claro que ahí las cosas eran distintas. Pero la relación que tenía con Margarita, la hermana de su amigo, quien era presidente en ese momento de México, pues no iba muy bien. Entonces llegó el momento en el que don Pedro renunció. Es hasta cuando entra don Miguel de la Madrid Hurtado como presidente de México que fíjense que fue llevado nuevamente al Canal 13 don Pedro Ferriz. Y ahí se puso a conducir un noticiero con doña Adriana Pérez Cañedo, fíjense nada más, con ella trabajó. Se llamaba, si no estoy mal, este noticiero se llamaba Desde Temprano. Y de hecho, fíjense que en este noticiero, el primer día que transmitió don Pedro Ferriz Santa Cruz, una mujer le dice, oiga, pues tranquilo y no se mueva, le voy a decir algo. ¿Qué pasó? Dijo don Pedro, ¿no? Muy, muy sacado de onda. Va a haber un terremoto aquí en la ciudad. Se van a caer muchos edificios. Usted la va a pasar muy mal, muy, muy, muy mal, porque alguien muy cercano a usted pues, se va a debatir entre la vida y la muerte. Cosa rara porque don Pedro era muy apasionado de esos temas que no tienen explicación, pero cuando escuchó a esta mujer, simplemente la ignoró y dijo, ah, está bien, ¿no? Si es lo que tú dices, está bien, no le creyó. Casualidad o no, al pasar el tiempo, oigan, pues que nos llega el 19 de septiembre del 85, 7:19 de la mañana, se empieza a sacudir el país, bueno, no el país, grandes ciudades del país, ¿y qué creen? Pues muchos edificios colapsan, muchos edificios se caen, entre ellos un edificio ubicado en Doctor Río de la Loza que pertenecía a Radio Fórmula, y en Radio Fórmula trabajaba don Pedro Ferriz de Con. La loza del edificio cae en la cabina de donde estaban transmitiendo. Y bueno, muere muchísima gente muere en esta tragedia, pero Pedro Ferriz de Con, su hijo, queda entre los escombros. Fíjense que él estaba transmitiendo en un séptimo piso, pero el edificio de Radio Fórmula de ahí, de Doctor Río de la Loza, quedó como sándwich, se aplastó totalmente. Don Pedro no sabía si su hijo estaba vivo o no, pero él no podía levantarse de la silla donde estaba conduciendo el noticiero porque estaba con Adriana Pérez Cañedo dando la información de lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Es hasta el momento que le avisan que ya habían encontrado a su hijo y que estaba en muy mal estado físico, que él dijo, me tengo que ir a ver a mi hijo porque ya lo encontraron. Y es como salió. De otra manera, fíjense que ahí se hubiera quedado el señor dando pues las noticias de lo que ocurría. Bueno, pasa el tiempo y obviamente don Pedro Ferriz de Con se recupera. Pero ya había pasado esta gran y segunda tragedia en la vida de don Pedro Ferriz Santa Cruz, la muerte de su mamá, ahora esta situación con el terremoto que aplastó de una manera terrible a su hijo Pedro Ferriz de Con. Bueno, pues resulta que al pasar el tiempo, fíjense que Pedro Ferriz, recordemos que fue el segundo hijo, pero su hermano era un médico homeópata, pero miren, de esos médicos
de mucho prestigio, de mucho, mucho, mucho prestigio, Francisco, el nombre de su hermano. Y entonces, fíjense que un día Francisco, el hermano de Pedro Ferriz Santa Cruz, pues estaba súper bien de salud. De repente, haciendo algunas actividades, se clava una astilla de madera, ¿no? Se la clava. Y entonces pues él decía, ay, quién sabe, luego me la quito, luego me la quito, luego me la quito. Se le fue olvidando. Pues la astilla de madera se le fue metiendo cada vez más a la piel, cada vez más, 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 más. Oigan, de repente se va al torrente sanguíneo. Esta astilla, fíjense nada más. Y comenzando a dar vueltas, pues prácticamente por todo el sistema circulatorio, resulta que se le aloja en un riñón. En el riñón ya alojada esta astilla, pues el señor empieza a ponerse muy mal, muy mal, muy mal, y se lo llevan de emergencia a Filadelfia, allá a Estados Unidos. Lo salvan, fíjense que le tuvieron que hacer quién sabe qué cosas, pero logran salvarlo. Pasa un año y le da un derrame cerebral a Francisco, el hermano de Pedro Ferriz Santa Cruz, y muere. Fue otro golpe muy fuerte para don Pedro Ferriz Santa Cruz, pero no paró ahí el asunto. Resulta que Francisco, el hermano, su hermano, tenía un hijo de nombre Francisco, igual que el papá, sobrino de Pedro Ferriz Santa Cruz. Y resulta que este muchacho apenas había pasado un año, fíjense nada más, de la muerte de su papá. Tenía este muchacho 26 años, cuando de repente dijo, ah, pues digo, la vida hay que seguirla, y se va con unos amigos a los volcanes, al Iztaccíhuatl y al Popocatépetl, porque quería hacer rapel. Entonces dijo, nos vamos. Y ahí van, ¿no? Francisco con su grupo de amigos. Empiezan a poner las cuerdas para empezar a hacer la escalada. Oigan, este muchacho se zafa, se resbala y se va 300 metros al vacío. Ustedes imagínense 300 metros, es que es una altura en donde era imposible que el muchacho pudiera quedar con vida. Y murió. Muere Francisco hijo, muere Francisco papá. Ya había vivido don Pedro Ferriz Santa Cruz el terremoto, como la mayoría de los que estamos aquí, del 85, ya había pasado por la muerte de su mamá. Bueno, una cosa de verdad terrible, terrible, terrible. Cuando llegan los años 90, bueno, don Pedro, de entrada, pues esas muertes le marcaron la vida, la existencia. Pero fíjense ustedes que cuando llegan los años 90, él seguía muy apasionado con los temas inexplicables, aunque las cosas que a él le pasaron siempre las quiso ver como más bien desde lejos. Pero ya en los 90, él se mete a un mundo totalmente nuevo para él, desconocido para él, y que fue el mundo de la política. Fíjense que al principio entró al PRD, al Partido de la Revolución Democrática, y después entró a otro partido en donde quiso ser jefe de gobierno de la ciudad. En esos años, no recuerdo si era regente de la ciudad o cuál era el título que les daban a los jefes de gobierno, pero se afilia a un partido político pues, que no iba a ganar nunca, ¿no? El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Bueno, no ganó, obviamente, por la gobernatura de la ciudad, y nunca ganó, de hecho, un puesto político don Pedro Ferriz. Pero fíjense que es cuando él decide, ya no estaba dando sus campañas políticas, y es cuando decide convertirse en maestro de varias universidades. Un señor muy, 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 muy activo, mucho. Si no estaba trabajando don Pedro en una cosa, estaba trabajando en otra todo el tiempo. Hasta que de repente, fíjense nada más que doña Guillermina, doña Mina, doña Nina, la mujer con la que había vivido prácticamente 56 años de su vida, murió el 21 de mayo del año 2001. Fíjense que ella muere por una insuficiencia cardíaca y que se le complica con una arteriosclerosis a doña Nina, y ella desafortunadamente muere allá en Estados Unidos, en Houston. Fíjense que es a donde a ella se la llevan para atenderla. Obviamente esto puso muy mal a don Pedro Ferriz, mucho, mucho, muy mal. Y él, siendo ya una persona adulta, a partir de ahí comenzó a enfermar físicamente, no solamente emocionalmente. Y fíjense que un día de repente tuvo un conato de infarto.
afortunadamente se dieron cuenta y lo llevan de inmediato al hospital y logró sobrevivir. Lo que sí le recomendaron los médicos es que tenía que dejar el Distrito Federal e irse a vivir a nivel de mar para poder estar más tranquilo. Y es cuando se va a vivir a Acapulco. Fíjense que aún viviendo en Acapulco, buscó trabajo y comenzó a trabajar en la radio. Él quería, ¿no? Pues de alguna manera mantenerse activo. Y su último programa de radio que tuvo fue el de El Mundo de Pedro Ferriz. Así se llamó. Fíjense que aún ya viviendo en Acapulco, estando mucho más tranquilo, pues su salud cada vez se veía más comprometida, se le veía más débil, hasta que finalmente, pues fue su hijo, Pedro Ferriz de Con, quien anunció que ya no iba a poder presentarse a trabajar. El señor ya estaba bastante, bastante mal, hasta que finalmente, un 3 de septiembre del 2013, también su hijo es quien anuncia el fallecimiento de don Pedro Ferriz Santa Cruz. Se supo entonces que ya tenía varias semanas internado en un hospital de Houston, allá en Texas. Fíjense que don Pedro Pedro Ferriz Santa Cruz tenía 92 años al momento de su fallecimiento. Un hombre que en radio, en televisión, en todos los medios habidos y por haber, estuvo trabajando cerca de 60 años. Además, también se sabe que escribió más de 5 libros, por lo menos. Hizo cantidad de programas de televisión, programas de radio, y todo ello en una carrera sin escándalos. En una carrera en donde hoy, si ustedes se dieron cuenta, hablamos prácticamente de la vida de don Pedro, pero de la vida de trabajo y de su vida personal, pero no de escándalos porque no los protagonizó. Qué triste y qué diferente ahora que con sus herederos, ¿no? Principalmente con su nieto, con Pedro Ferriz Híjar, pues poco se habla de sus trabajos periodísticos, poco se habla de estos logros profesionales que sí tuvo su abuelo, que fue un hombre muy trabajador y pues ojalá llegara a retomar también el camino, porque pues no creo que don Pedro, donde se encuentre, esté muy contento viendo todo el relajo y todo el despapalle que se trae el hijo y el nieto y la hermana y la tía y bueno, todos contra todos en las redes sociales. Pero bueno, pues ahí está la historia de don Pedro Ferriz Santa Cruz y pues besos hasta el cielo y descanse en paz. Este maestro de la comunicación en México, indiscutiblemente que sí. Oigan, pues antes de irnos al alarido, porque tenemos alarido a las 11 de la noche, vamos a saludar a Alejandra Cruz Martínez Hernández. Dice, buenas noches, no había podido ver, ay, espérenme tantito, no había podido ver tus videos en vivo. Tengo enfermito a mi papá, pero cuando puedo veo la repetición, les mando un beso. Alejandrita, oye, ojalá se componga tu papito muy, muy pronto y nos puedan acompañar los dos. Lau Rodríguez dice, mi buen Philip, Carlos Jiménez no es reportero. Todo lo que saca es porque los de la secretaría le dan las notas y las imágenes. Nunca investiga y menos hacer labor de campo. Es una persona mala. No me digas eso. Ay, Lau, créeme que se lo voy a preguntar. Mira, te voy a decir algo. Yo sé que estudió en la Carlos Septién. Sé que estudió ahí, pero le voy a preguntar. No está de más. Yo le pregunto, pero vamos a ver qué sucede. Leti Chávez dice, hola, mi querido Philip. Era muy niña cuando veía el programa de Un Mundo Nos Vigila. Era muy gracioso cuando alzaba sus cejas un gran locutor. Nada que ver con su hijo y nieto. Son un fiasco. Híjole, de verdad que fíjense cómo los gestos recuerda uno de la gente cuando tienen algo que nos dan, algo que nos transmiten. ¿Y hace cuántos años murió don Pedro Ferriz? Imagínense ustedes, y pues sí, es muy lamentable que hoy de su familia se conozca el apellido solamente por los escándalos. Triste, pero pues es una realidad. Claudia Ibarra dice, saluditos mi Philip, te mando besos y un mega abrazo de Navidad y Año Nuevo. Claudita, un beso también para ti, muchas gracias. Claudia Irene López Tocaya, mira, dice, mi hermoso, te extrañé, vámonos al alarido. Muchas gracias, Clau, por favor, vámonos al alarido. ¿Te pareces a Yuridia? Guadalupe Antonio Gutiérrez dice, qué triste vida de don Pedro. Ay, si lo de su hermano y su sobrino, qué fuerte, ¿no? Y qué feo, aparte de todo. María Villota dice, supe del señor Ferriz gracias a los polibos. Fíjate. Es que, y se ponía sus cejotas, el polibos, no, tremendo. Gloria Martínez, me encanta el programa, te felicito, Philip.
Siempre son muy interesantes tus relatos. Saluda, por favor, a Nochistlán, Oaxaca. Saludos, vecinos. Oigan, estamos como a hora y media más o menos de Nochistlán y les mandamos saludos a toda la gente. Cuando paso por ahí, por Nochistlán, compro siempre mis tortillotas de harina de trigo. Ay, qué ricas tortillas son. Y se hacen unas quesadillas tan sabrosas. Los quesos de Nochistlán, buenísimos. Si no conocen, vayan a conocer todo el estado de Oaxaca, que es hermoso. Nidia Sánchez dice, Pedro Papá es un ególatra patológico y su hijo ha sufrido desde niño ese ejemplo. Claro que no lo va a aceptar ningún miembro de su familia. La víctima es el hijo. Yo no lo dudo, Nidia, no lo dudo ni tantito. Y creo yo que cuando una persona se comporta de una u otra manera, es el resultado de lo que vimos en casa, convivimos y pues experimentamos en nuestra niñez. No dudo ni tantito lo que me dices, pero también creo yo que cuando tú sabes y eres adulto y sabes que tienes un problema, buscas ayuda. A estas alturas creo que sí lo hace uno, pero bueno, ahora sí que es cosa de cada familia. Juanita Hernández dice, Philip, ¿podrías hacer una reseña del señor Adolfo Cepeda, La Voz Universal? Fíjate, Juanita, que lo estoy, bueno, no es que lo esté buscando, sé dónde encontrarlo, pero estoy viendo la posibilidad de platicar con él en persona. Ojalá se pueda dar ese momento. Don Adolfo, además, un tipazo, yo lo conocí cerca de 20 años, tuve la oportunidad de convivir con él, con don Adolfo, más allá de la voz, más allá del talento que tiene este hombre para decir Universal Estéreo. Lo conozco como persona, como jefe, sé que siempre trato muy bien a la gente que colaboró con él. Un tipazo. Fíjate que la mayoría de la gente de su generación, hablando de gente de radio, un Manuel Trueba Aguirre, un Adolfo Fernández Cepeda, un Arturo Flores, gente de verdad increíble en la radio, increíble, increíble. Y me encantaría platicar con él porque vaya, vaya que tiene historias. Muchas las sé y muchas las conozco, pero qué mejor que en algún momento él nos pudiera hacer el favor de platicarnos esas historias tan maravillosas de la radio. Es que le tocó abrir Universal Estéreo a don Adolfo, una cosa impresionante. Pero bueno, vámonos al alarido. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Les deseo que pasen una bonita noche y el día de mañana, una historia de una villana, pero villana que nos hizo sufrir, llorar. Y fue odiada, pero dicen que era re buena persona. Mañana se los platico, cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós, gracias Dani, Omar y a todos ustedes. Adiós.